humanidad. Meras marionetas de los designios divinos que os creéis por encima de todo, no sabéis nada. Desde la más remota antigüedad nos habéis adorado. Habéis estado sometidos a nuestras decisiones. Nos habéis alentado. Sin embargo, pronto vuestro número fue excesivo y el control que antes ejercíamos directamente sobre vosotros fue peligroso de afrontar. Por ello, nos vimos obligados a ejercer vuestro dominio de las sombras. Vuestra debilidad y nuestra codicia son el mismo fin, y todas las guerras que habéis librado creyendo defender vuestros intereses, solo bailabais a vuestro compás. Pero el tiempo se nos acaba a todos. Profecías anteriores a nuestra desaparición dejarán una huella en el futuro cuando los más poderosos de los nuestros vuelvan a la vida. Thank you.
Andrea, ¿tú has visto qué horas son? Ya deberías de saber que un arqueólogo nunca descansa. Así que deja de quejarte y vístete. ¿Pero qué pasa? Nuestro pase a la historia ha llegado. ¿Qué? ¡Pero eso es increíble! Llego hace unas horas en avión, pero tengo que ir a recogerlo. Así que termina de vestirte y en 20 minutos nos vemos en el laboratorio. Ah, avisa a Blanca. Sí, pero... Una vez puesta en libertad, la verdad viaja y libera el conocimiento. Y habrá aquellos en ambos lados que no deseen que la verdad sea conocida. Y aún así, llegará a ser sabida por todos. En ese día, el humano se volverá contra el humano, el vampiro contra los de su propia especie, y el hermano asesinará al hermano, en el nombre de la verdad. Cuidado, Dimitri. Este libro tiene más años que tú y que yo juntos. Tranquilo, Jax. Esas antiguas profecías tan solo son el advenimiento de un nuevo mundo. Primero esta ciudad, y luego... O no entiendo cómo has confiado en ese Max. Tal y como está de la cabeza, nos va a envolver en una espiral muy peligrosa para todos. Ese loco, como tú le llamas, va a sernos de mucha utilidad. Tiene instrucciones muy precisas y cumplirá con su cometido. Has progresado mucho, Dimitri, pero recuerda que lo que va a suceder a partir de ahora va a desequilibrar la balanza. Comete un solo fallo. ¿Estás cuestionando mi poder? ¡Recuerda quién eres! ¡Sin mí no serías nada! Quiero que te asegures de que ese esbirro de Baren, ese tal Jonathan, no se entrometa en nuestros asuntos. ¡Eres tú quien me necesita, no yo! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡No vuelvas a gritarme! Tarde. ¿Hay algo nuevo? Un caso, pero aún está clasificado. Vale. ¡Ey! Espera. Subimos juntos. Vale. ¿Preparado para una noche larga? Me he tomado 7 cafés, por lo menos. Exagerado. ¿Algunos dormimos de noche, jefa? A veces me pregunto por qué el día solo tiene 24 horas. Asombroso. ¿Seguro que es auténtica? 100%. Todo lo que ves aquí es auténtico. ¿Y esto otro qué es? Todo venía conjunto en el paquete, pero iremos paso por paso. Lo primero es examinar la tablilla. Tenemos que... Vaya. Parece... ¿Escritura cuneiforme? Sí, sí. Escritura cuneiforme. Pero nunca había visto una así. Hola, Blanca. Hola. Hola, Javier. Siento el retraso, que me he perdido. Pues nada, a la jefa la de la neura y no ha podido esperar a la mañana. Hay trabajo que hacer, chicos.
Lo que tanto tiempo hemos estado esperando por fin ha llegado. Me ha costado muchísimo conseguir este material. Y lo protegeremos ante todo. Lo primero que haremos es datar la tablilla, escanearla y luego desencriptar el papiro. Yo me encargaré de la tablilla. ¿Tienes listo el programa que creaste de desencriptación? Claro, pero si la escritura no se corresponde con ningún patrón, lo sabremos enseguida y tendremos que examinar el papiro. Yo me pondré con el papiro. Ya haré un estudio sobre otras escrituras, pues encuentro similitudes. Muy bien, a trabajar, muchachos. Los seres humanos siempre han temido la oscuridad, la noche y las criaturas que ésta oculta. Aunque hoy en día ya nadie cree en esos viejos mitos, la literatura y el cine han ayudado a ello, y la verdad es que nosotros lo queremos así. Mi nombre es Jonathan, y soy un hijo de la noche. Hubo un tiempo en el que fui mortal, con una vida normal, pero ya poco queda de aquello. Ahora, debo mis obligaciones a un secreto que lleva mucho tiempo olvidado. Toda ciudad tiene un señor, y el de esta es Vare. Algunos dicen que fue uno de los nobles que saquearon Roma durante el reinado de Carlos V. Su capacidad para el mando y su sentido inquebrantable del orden mantienen la rectitud de nuestra comunidad. Él es el príncipe de la ciudad y todo hijo de la noche le debe obediencia. Pero entre los nuestros existen algunos que desean el poder a toda costa, sin importar las consecuencias. Vigilamos sus movimientos y le damos caza. Si no lo hiciéramos, el filo velo que oculta nuestro secreto se rompería. En estas últimas noches han acaecido hechos desencadenando lo que para muchos no dudarían llamarlo el fin. ¿Me habéis hecho llamar, mi señor Barén? Jonathan, tú eres mi mejor discípulo. El mejor de los mejores. Por eso, tengo que encomendarte una nueva misión. ¿Qué sabes acerca del Visum et Repertum? Si no recuerdo mal, es un extenso texto, el cual recoge diversos testimonios de nuestra especie, así como la profecía de los Incon. Efectivamente. En muchos de los libros apócrifos de los humanos se recogen diversas teorías sobre nosotros, pero en concreto, ese texto, desde que Dissaor lo escribió hace milenios, ha sufrido tantas variaciones que su existencia ha llegado a crear un mito totalmente alejado de la realidad. Lo cual nos ha beneficiado en cierto modo. Creemos que esa tablilla está relacionada de alguna forma con la profecía, ya que es nuestro único legado y que contiene un gran poder. Sin embargo, esta tablilla ha estado perdida durante siglos, escondida, protegida. Si llegara a caer en malas manos, se desestabilizaría la balanza que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos ha costado conseguir establecer. Debes recuperar esa tablilla, Jonathan. Reúne a tus mejores aliados y traédmela lo más rápidamente posible. No le fallaré, mi señor Barén. Ah, se me olvidaba. Nuestros enemigos están en la ciudad. Y no creo que sea casualidad. Mantened los ojos bien abiertos. ¿Cómo ha ido la reunión? La reunión ha sido corta. No ha hecho preguntas. Y todo va según lo planeado. Ahora solo hay que esperar, amigo mío. Pronto llegará nuestro turno.
periodista que te parece que es? ¿De qué? Pero esto parece sangre. Venga ya. Pero... los glóbulos rojos son biconvexos. Es lo más raro que hemos encontrado. ¿Qué? ¿Qué hacemos, jefa? No sé. Bueno, pero vamos a la entrevista que llegamos tarde. Bienvenidos, buenas noches. Tengo el placer de presentarles al grupo de arqueólogos que ha realizado el estudio sobre el descubrimiento reciente de la tablilla. Ellos son Blanca, Andrea y Javier. Hola, buenas noches. Soy Andrea, directora del grupo de investigación, y la noticia que venimos a mostrarles es sobre el hallazgo del posible texto Visum et Reper. Bueno, en la imagen vemos el yacimiento arqueológico donde se produjo el hallazgo del Visum et Repertum, donde fue enviado un grupo de arqueólogos, hará como una cosa de un año, con la única intención de descubrir el... Bueno, aquí vemos una imagen de la tablilla encontrada en comparativa con una tablilla descubierta anteriormente, como es la babilónica, y apreciamos que nuestra tablilla tiene inscrita una escritura cuneiforme que se sale, digamos, un poco de los patrones conocidos de esta escritura. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, ¿podemos comparar estas dos escrituras, la babilónica con esta que han hallado? Es decir, ¿se puede descifrar lo que pone en la tablilla? Sí, nosotros contamos con un programa de desencriptación en el cual estamos trabajando. ¿Quiere decir que no tienen resultados todavía, simplemente están trabajando? No, estamos en un proceso de desarrollo. Esto es una vista a 500 aumentos a microscopio de la tablilla, en la que apreciamos que la estructura de dicha tablilla está prácticamente inalterable a pesar del paso del tiempo. ¿Podríamos fechar la antigüedad de la tablilla? Sí, aunque no la hayamos estudiado a profundidad todavía, podríamos decir que es del año 3000 a.C. ¿Pero qué es exactamente el Visum et Repertum? Ya respondo yo. Es un texto en el que se recogen testimonios desde cuentos babilonios y escritos de los templarios hasta el speculum, confiscados por el Tribunal del Santo Oficio, en los que se interpreta la revelación de las bestias que poblaban la madrugada, haciendo a los mortales sus víctimas para emplear toda su maldad y extrayendo toda su sangre. ¿Pero de qué está hablando? ¿De vampiros? Por decirlo de algún modo. Sí, por favor. Ya saben, mi periódico es serio y sobre todo está interesado en las pruebas, en la experimentación. Entonces, ¿qué razones empíricas, de peso, hay para pensar que esta tablilla demuestre la existencia de nada menos que vampiros? A ver, con esta investigación es lo único que estamos intentando demostrar. Ah, por favor. Esto no es serio. Los estudios demostrarán... A ver, silencio. Silencio, por favor. Ya sé que parece una idea descabellada. Lo es. Pero mostraremos un testimonio en el cual veremos si es auténtico o no la tablilla y si el mito es real o no. ¿Lo estás viendo? Sí, realmente todo un espectáculo. Bien, este va a ser tu primer encargo. ¿Y qué ganaré yo con esto? Hasta el más loco tiene su precio. Ponlo y se te dará. Esto empieza a gustarme más. Sabe llegarme al corazón, o lo que queda de él. Te acompañará Sara y sus hombres. Es mi mano derecha. Te ayudarán todo lo que necesites. Oh, ¿ahora tendré que hacer deñera? Eso paga doble. A veces me irritas más. Yeah!
cuándo la aristocracia viene por estos lugares? Créeme que me gusta el ambiente. No vengo por placer, vengo porque te necesito. Dirán más bien que tu señor me necesita, ¿no? ¿Tan serio es el tema? Mucho. Vamos fuera para hablar mejor. Espera. ¡Una ronda para todos! Ahora cuéntame, ¿qué es eso tan importante? Ha llegado un objeto a la ciudad de carácter muy importante para nosotros. ¿Para nosotros? Siempre que tenéis problemas soltáis a vuestros perros de guerra, ¿verdad, Jonathan? Si necesito tu ayuda es porque esto va a concernir a todos los clanes. Las sombras acechan la ciudad, David. Entiendo. ¿Qué es ese objeto? Una tablilla. ¿Qué tablilla? Una tablilla. ¿Habrá que repartir leña? Posiblemente. Está bien, cuenta conmigo. Pero acuérdate de que Varen y yo no nos llevamos muy bien. Tranquilo, solamente responderás ante mí. Todavía nos queda por recoger a alguien. Así que tú eres Sara. ¿Y qué se supone que sabes hacer? ¿Suficiente? Oh, eres igual de rápida en otras cosas. ¿Y tus hombres? Preparados. Y tenemos un coche listo. Alguien se está tomando muchas molestias para recuperar cierto objeto. Espero que estés a la altura, pequeña. No me digas lo que tengo que hacer. Ah, y vuelve a decirme pequeña. Y por tu garganta no volverá a salir una palabra más. Si no fuera porque estoy loco, me darías hasta miedo. Como una tela de araña, en esta obra, el autor no pretende plasmar una realidad concreta, sino que maneja los hilos como un continuo de espacio-tiempo, dotando a la obra de una triple dimensión que configura piezas de carácter escultórico. No sé cómo me has convencido para venir aquí. Malditos pijos. Ante la compostura. El autor pretende expresar sus sentimientos a través de obras abstractas, en su mayoría monocromas, abriendo puertas de misterio. Vaya, vaya, Jonathan. ¿Cuánto tiempo? Me alegro volver a verte. ¿Estabais invitados? Veo que no has perdido tu encanto. Sigues fascinando a tu público. El público me quiere. Y hace lo que yo quiero. Dime, ¿qué ocurre? Sin rodeos, ¿eh? Nuestro señor necesita que recuperemos un objeto de vital importancia. ¿Solo eso? ¿Y el gran John? Pueden surgir problemas. Ven, dadme un segundo y termino. A fuerzas que rompen las telas para expresar la doble polaridad, blanco-negro o negro sobre negro. Porque dentro de la oscuridad que nos envuelve, existen dos tipos de siniestro. Veamos cómo va la desinfectación. Mirad, el papiro nos sirve de diccionario para traducir lo que pone en la tablilla, pero por lo que he descubierto no tiene sentido.
Habla sobre un gran poder residido en unos seres llamados antiguos. Yo diría que es su localización. ¿Y tú, Javier, no crees que has sido un poco exagerado al decir que la tablilla tenía 3.000 años? Si yo te contara lo que ha salido en el análisis... ¿Sabes lo que eso significa? Puesto que la primera gran escritura de la que se tiene constancia física es del año 3.000 a.C., estaríamos hablando de una muchísimo anterior. Es decir, la primera escritura de la historia. Pues ya puedo ver el premio Nobel, jefa. Es realmente sorprendente. ¿Y qué hacemos? Por el momento, esta noche ya hemos hecho suficiente. 10 minutos más y lo dejamos. Que voy recogiendo las cosas, ¿vale? Tú, quédate esperando en el coche. Sara, ¿y tú? Por la parte de adelante. Tú, vale, esperando atrás. Blanca, aquí te la dejo. La vas recogiendo y... voy para el otro laboratorio. Vale. Ten cuidado. Perdone, pero esto es un área restringida. ¡Esto es un área restringida! Si lo que quiere dinero aquí no tenemos. ¡La tablilla! ¿Dónde está? No sé de qué me está hablando. No están solos. Seguido adelante, tiro para atrás. ¡Suéltala, te juro que la quemo! ¡Haz eso, será lo último que hagas! Por un momento pensé que mandarían a alguien con más nivel. Pero Max, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Oh! ¡Qué inesperada sorpresa! Suelta, chico. Las cosas se hacen así. Ven un momento. Nadie me dice cómo tengo que hacer mi trabajo. Eres un loco enfermo. Cuidado. Elige bien tu bando o te arrepentirás. No. Cierra la puta boca. ¿Te arranco la cabeza? Deshazte de ellos. Busca la tablilla, no te preocupes. ¿Qué
No me hagas daño, por favor. ¿Dónde está la tablilla? ¿Se la han llevado? ¡Y Javier! Que me respondas. Yo estaba aquí con mis compañeros, examinando la tablilla. Y vino el tipo ese, furioso, amenazándonos. Y Blanca se fue con la tablilla. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Pero escúchame atentamente. No dirás nada, ni hablarás con nadie. Y permanecerás conmigo en todo momento hasta que esto acabe. Entonces te ayudaré con tu compañero, y tú me ayudarás con la tablilla. ¿Ha quedado suficientemente claro? Sí, sí. No me mires así. Pero... ¿qué eres? ¿Qué sois? ¿Llevas toda la vida estudiándonos? ¿Y te tengo que responder a eso? Tranquila, yo soy de los buenos. Y ahora, vámonos. Espera un momento. Vamos, no hay tiempo que perder. ¿Sabes a lo que te expones, no? No va a contar nada, ¿verdad? Por cierto, he visto a Max con ellos. ¿Qué está pasando, Jonathan? ¿Qué significa todo esto? Nos ha traicionado. Ya no es uno de los nuestros.
blanca, blanca, blanca. Buenas noches. ¿Quién eres? Si te lo dijera, no me creerías. No sé quiénes sois ni qué queréis, pero olvídate. ¿Qué formas son esas de quien tiene atrapado a tu compañero? Javier, como le has hecho daño, te juro que... O me entregas la tablilla, o me parece que tu pequeño amigo Javier va a sufrir un accidente. Aceptaré eso como un sí. ¿Dónde hacemos el intercambio? Hotel Guadiana, habitación 110. Buena elección. Bienvenido a mi humilde sótano. Perdona si no es acogedor. Quiero que me digas dónde está la tablilla. Mira mi dedo. Vaya, tendré que sacártelo por las venas. ¿Sois unos inútiles o qué? ¿Es que tengo que hacer todo vuestro trabajo? ¡Id al Hotel Guadiana! En la habitación 110 está la tablilla. ¡Id ya! Tenemos que irnos. Vaya, ahora que empezaba la diversión. ¿Y ahora qué? Sal. Toma, llama a tu compañera. ¡Rápido! Blanca, vamos. Cógelo. Necesitamos la tablilla. Ya tengo la forma de recuperar a Javier y no necesito tu ayuda. ¿Pero qué has hecho, Blanca? Siempre es tú la que toma las decisiones y por tu culpa nos hemos metido en este lío. Escúchame atentamente. Dime dónde estás. Hotel Guadiana, habitación 110. ¿Qué te ha dicho? Está en Hotel Guadiana. Vámonos. ¿Ayer dónde nos alojamos durante la investigación? Blanca me ha dicho que había solucionado ya el problema de recuperar a Javier, pero no sé qué habrá hecho. Vámonos de inmediato. Vamos. No dejes testigos, Max. No me digas lo que tengo que hacer. ¿Te queda claro? Disculpen, caballeros, pero me temo... ¡Cierra!
Vigilad el pasillo. Mientras, yo cojo la tablilla. ¿Sí? Servicio de habitaciones, abra la puerta. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está? Pensabas que iba a traerlo. Insignificante humana. ¡Cabrón! Si quieres matarme, preciosa, apunta al corazón. Danos la tablilla. No sé para quién trabajáis, pero está utilizando. La tablilla no debe. Oh, gracias, Jonathan. De verdad, gracias por abrirme los ojos. No soy más que perritos que obedecen las órdenes de su amo. Te arrepentirás de haber dicho eso. Thank you.
ellos, pero se han largado. Busca a Jonathan, ahora bajo yo. ¡Chico! ¿Ahora te preocupan los humanos? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Aquel que lideró las fuerzas del infierno fue encerrado. 1000 años más tarde, tras una guerra oscura, su tumba será encontrada. ¿De qué demonios me estás hablando? ¿Quién eres? Y la balanza entre el bien y el mal se desequilibrará hacia uno de los dos bandos. ¡Y tras él! ¡Rápido! Ay. ¿Qué te pasa? No me encuentro bien. Vamos. Tenemos un problema. Han recuperado la tablilla. ¿Dónde está el humano? Max lo tiene preso. Venga, mi presencia de inmediato. Enseguida. Pero antes tengo que quitarme de encima ciertas molestias. Ese Jonathan. Sin duda es el mejor. Con él de nuestro lado, conseguiremos nuestro objetivo. Pero dejemos de pensar en los perros. Y miremos a los amos. ¿Jax? Jonathan y la tablilla. No necesitamos nada más. Sobran perros. We'll be right back.
Ve frenando. ¿Pero qué? ¡Frena! ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? Asustada. Voy a ir a ver a Blanca. No. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Lo siento. No permitiré que le pase a su compañero. Dime. ¿Cómo ha ido? Han huido. Y David está muy mal. No puede regenerarse. Debe de ser algún tipo de veneno. Recógenos en el hotel. ¡No podemos! El coche está destrozado. Tienes que venir a por nosotros. Bien. Ahora iré yo a recogeros. De acuerdo. Protege a David. David. Y ahora un coche. ¡Tú! Las llaves. ¿No habrás utilizado nunca ninguno de esos poderes conmigo? No. ¿Dónde se supone que vamos ahora? Vamos a intentar descubrir dónde tiene su compañero. ¿Pero qué dices? Tú estás loco. Si ya tenemos la tablilla, no te compliques más, Jonah. Hiciste un trato conmigo. ¡Cumple con tu parte! ¿Es eso cierto? Sí, le prometí que sabría, chico. Te has vuelto blando, Jonathan. Voy a llamar a Vanessa. Espero que sean buenas noticias. Tenemos la tablilla, pero aún nos queda algo pendiente. Uno de los nuestros está muy herido. Tráeme la tablilla cuanto antes. Señor, ¿ha oído lo que le he dicho? Uno de los nuestros está fuera de combate. Aún no tenemos todo resuelto. ¡Que me traigas la tablilla! ¡No quiero oír más excusas! Algo malo está sucediendo. Pronto amanecerá. Será mejor que nos refugiemos. Iremos a por tu chico mañana. Tú refúgiate durante el día en un lugar seguro. Te llamaré por la noche. La tablilla se viene conmigo. Necesito tiempo para pensar. Tenemos que dejar a David en un lugar seguro.
¿Vas a decirme todo lo que sabes? Que la tablilla está relacionada de alguna forma con la profecía, ya que es nuestro único legado y que contiene un gran poder. ¿Sí? Soy yo. ¿Tu equipo y tú? ¿Qué estabais haciendo exactamente? Blanca metió unos códigos de encriptación, basados en un papiro que teníamos en un programa que creó ella, para descubrir qué era lo que ponía en la tablilla. ¿Teníais? Javier lo quemó para que no se la llevaran. Te recogeré para el laboratorio. Necesito ver ese programa. Hasta ahora solo he descubierto que la tablilla habla del poder de los llamados antiguos. Es la primera vez que oigo ese nombre en lo que conozco de historia. Y mejor que no sepas. Los símbolos son fáciles de leer, pero no tienen sentido. ¿Conoces estos símbolos? Tienen miles de años. Sí. Fuisteis vosotros quienes copiasteis nuestra escritura. El papiro muestra las indicaciones para revelar el secreto de la tablilla. Sin el papiro no puedo descifrarlo. Javier hizo un escáner del papiro. Quizá te sirva. Sí, eso me ayudará. Muéstramelo. Dice que el poder reside en la sangre. La sangre es la llave. La sangre es la puerta. No sé qué puede significar. Quizás si... ¿Esto es? No sé. Veamos. La tablilla nos revela el lugar del poder de los antiguos. Es la propia tablilla donde reside la esencia de uno de ellos. ¿Eso qué significa? ¿Que es un antiguo? En varias culturas la llaman de formas distintas. Equimu en babilonio, Vulcralaco en griego, Qianxi en chino, todo significa lo mismo. Un antiguo es uno de los nuestros, que fue tal el poder que tuvieron que cayeron en un estado de invernación, esperando a volver al mundo. Si vuelven a la vida, sería desastroso para una de las dos razas. ¿Y quién está enterrado aquí? Mejor no quieras saberlo. Jonah, he localizado a Max. Está en una fiesta clandestina en un concierto. Tenemos a Max. Tenemos que irnos.
Espero que no sea suficientemente tarde. Mark out the points, build the player, assemble different drummers, light up the fire, put on your masks and animal skins. Illumination, illumination, listen to the drums. Between each beat of the drum, oh beloved mother of liberty, hold me in your arms. Truco no se irá conmigo dos veces. ¿Dónde tienes al chico? ¿Para quién trabajas? No eres más que una marioneta al servicio de tu señor, Jonathan. ¡Soy de escoria! Si piensas que te lo voy a decir, ya puedes ir matándome. ¡Dime! ¿Dónde está? Tu poder no sirve conmigo. Tu ciudad está condenada. Llegué tarde. Han matado a Max. Y ahora van a por el chico. Rámete conmigo y estate preparada. Esto a nadie. ¡Jamás! Gracias. No, no, de las gracias. Mañana posiblemente estemos muertos.
qué paras? Tengo que llamar a Barin. ¿Habéis solucionado vuestros asuntos? ¿Y la tablilla? Ya tengo tablilla. ¿Dónde nos reunimos? Perfecto. Reúnete conmigo en el almacén. Y enseguida vamos para allá. ¿Qué pasa? Pueden surgir problemas. Estamos prevenidos. Antes de salir del Principado, cogí algunas cosas. Dicen que no vengan bien. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Perfecto. ¿Te sabrás manejar con ellas? Apuéstate lo que quieras, ¿a que sí? Tranquilos, la situación está controlada. No tenéis por qué preocuparos. Acompáñame, Jonathan. No te preocupes. ¿No te parece sorprendente que algo tan insignificante acarree tantos problemas? ¿De verdad creéis eso? ¡No! Buen truco, Jonathan. ¿Dónde está la auténtica tablilla? Parece asombroso. Seas quien seas, lo has hecho muy bien. Bien, bien, bien. Permíteme que me presente. Con Dimitri me basta. ¿Qué has hecho con Barin? Hace mucho tiempo que tu señor no está con nosotros. Una verdadera pena, ¿verdad? Ahora bien, Jonathan, tienes dos opciones. O me entregas la tablilla por las buenas, o tendré que arrancártela yo mismo por las malas. Tú eliges. No tienes ni idea del poder que guarda. Por eso la quiero, porque sé perfectamente el poder que me daría. Y porque tras miles de años de estar a la sombra de los humanos, se convertirían en lo que realmente son. ¡Nuestro rebaño! Tu demencia no es mi deber. ¿Demencia? ¿Llamar demencia a reclamar lo que por derecho es nuestro? ¿Lo que ellos nos robaron? Me dije, Jonathan, ¿tu clan o la humanidad? Yo elijo mi propio destino. No permitiré que tú lo cumplas a todos. Si tanto la quieres, ven a por ella. ¿Intentas asustarme? Has elegido el peor camino. Thank you.
eres buena. Tu príncipe no duró tanto. ¡Maldito seas! No tiene ni idea de las consecuencias que tendrás con ese poder. ¡La profecía! ¿La profecía? No sois los únicos que conocéis la profecía. El Visuner Repertum, el poder de los Inconum. Habéis estado viviendo en vuestro mundo alejado de la realidad. Y yo te contaré cuál es esa realidad que intentáis ocultar. El Inconum me dará su poder. ¡Y reinarán las sombras! La humanidad entera se arrodillará ante mí. Dime, ¿dónde está la tablilla? Antes... moriría. Pues, que así sea. Sangre por sangre.